Buscaba con López sin acento y por eso no te encontraba. Ahí te dice hospedador, a vos. Vale. Les repito, chicos, porque veo que se han sumado algunos a último momento. Si necesitan hacer alguna consulta teórica, por favor avísenme. Si no, los dejo con Eduardo. Todo tuyo, Edu. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. ¿Hay alguna consulta que me quieran brindar? Y podemos romper el hielo por ese lado, que es como lo más sencillo. En el ejercicio 6 y 7. Tengo los machetes. Arrancamos por el ejercicio 6. Ustedes váyanme avisando que se anime a prender el micrófono para la parte de no para Agostina que me pregunta, no voy a grabar la clase porque es netamente sacar dudas. Voy a ver cuál es su ejercicio 6. Con Roberto por ahí cambiamos algún ejercicio de lugar. Ustedes, Profe, sí. el ejercicio 6 es el óxido de etileno, es un gas utilizado. Bueno, ya que me hablaste, Lucía, ¿me lo querés ir dictando de a poquito? Dale. Es mucho más fácil que estar con el nódulo. Decime, ¿el óxido de etileno se utiliza? Como esterilizador de hospitales, una planta cordobesa desea conocer si le será rentable la producción de este óxido, por lo que le solicitan a usted como ingeniero. Para ahí. Arrancamos con la parte de la redacción, porque yo lo vi mucho en el primer parcial y me pasó en el final ahora de la semana pasada. Le está costando mucho y eso es, bueno, es como una habilidad que es del secundario, pero la podemos tratar de mejorar. El tema de la redacción. Ahí lo primero que me están pidiendo es si me va a ser rentable producir ese óxido de etileno. Lo que estoy buscando es F2. Es la salida del reactor. Seguí, por favor, Lucía. Por lo que le solicitan a usted como ingeniero, realizar el balance de masa de la operación. Para su fabricación se parte de etileno y oxígeno para la oxidación. Bueno, entonces vamos a pensar que tengo el etileno, el oxígeno y el óxido como mis tres componentes independientes. Bien. Sí, por favor.
En un reactor piloto han logrado una conversión del 95% del etileno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan como en, cuando vimos reciclos y purgas, que les debo el resultado? Nosotros ahora en el segundo cuatrimestre vamos a volver a reciclo y purga, así que ahí les voy a pasar el resultado de eso que había quedado. Así como tenemos el alfa, bueno, acá vamos a poner la conversión del 95. Sí, hasta acá vamos igual. Partiendo de la alimentación con un 12,5% de oxígeno en exceso. ¿En exceso? Sí. Bien, entonces, 12,5. Déjalo ahí, por favor. Para Pedro, no vamos a, tomamos solamente reactores en este parcial. Así que las dudas de separadores las podemos pasar para otra clase de consulta o por mail, no hay problema. Con reactores pasa lo mismo. Si de hoy sale algo nuevo y me lo quieren preguntar durante la semana, no hay problema. Me voy acá. Ese 12%, y se lo pregunto a todos, ¿es la concentración dato o cómo lo puedo introducir? A través de la estequiometría de la reacción, profe. Muy bien. ¿Y más o menos te acordás cómo era eso? Tenés que plantear la ecuación balanceada de la reacción y plantear que tiene el 12,5 en exceso de oxígeno. Entonces vamos a arrancar por ahí. Porque yo acá ya tenía algo más o menos escrito. Tengo el etileno con oxígeno. Y ahí me da el óxido con el puente éter, como estamos viendo ahí. Cualquier cosa me avisan y acerco un poco la nota, trato de generar. Muy bien, profe. Bueno, lo primero que yo se lo puse en grande cuando di la clase de reactores, la primera y única, lamentablemente, es balancear la ecuación. Entonces yo veo, tengo dos carbonos de este lado, tengo dos carbonos de este lado. Acá tengo cuatro hidrógenos, también sucede así. Pero lo que no es igual es que acá tengo dos átomos de oxígeno y acá uno solo. Entonces vamos a tratar de balancear por ese lado. Yo para generalmente trato de que sean balances sencillos, para no tener que obligarlos a que recuerden redox. Pero podría haber ese caso. Si le cuesta balancear, por ahí es porque es una redox. Entonces ahora, se me multiplico todo, pongo dos acá. ¿Está bien? Yo no sé si han ido practicándolo, pero ya ver que hay dos moles más uno. De este lado tengo 3 moles, mientras que de este lado tengo 2 moles. Entonces, en algún momento, el epsilon me tendría que acusar que va a haber un flujo negativo que se va a estar consumiendo de manera tal que me equipare que de este lado tengo 3 y de este lado tengo 2. Si no se entendió eso, lo repito, no hay problema. Volviendo a lo que decía el muchacho apellido Barón. En la estequiometría me dice que yo tengo 2 moles de etileno más 1 mol de oxígeno. Esto me da 5. ¿Está bien? Por cada mol de oxígeno necesito 2 moles de etileno. Esa es la relación estequiométrica. Ahora, si yo le agrego un 20%, esto deja de ser así
y me queda que tengo 2 moles de etileno, de acuerdo a lo teórico, más 1,2 moles de oxígeno. Le agregué el 20%. ¿Bien? Esto tiene agregado un 20%. Entonces, en total, nada que ver con el 5 que dije recién, me equivoqué muy feo. Profe, ¿no es 12,5 que hay que agregarle por, en exceso? Por ciento, perdón. ¿Cómo me decís, perdón? Si no es 12,5% en exceso de uno de los reactivos en vez de 20, como escribió. Ah, bien, bien. Eso porque no lo anoté. Perfecto. Entonces, 12,5 me dijiste. Sí, 12,5. Dale. O sea que voy a tener el 1,125. Vamos. Estos son los moles totales. Nosotros cuando escribimos X11, por ahí lo hacemos de manera muy automática. Les pido por favor que empiecen a ver más allá del número matemático, sino su resultado físico. ¿Cómo representa ese valor numérico? ¿Cómo se representa en la realidad? Entonces, esto son los moles de etileno, de acuerdo a esto que yo escribí aquí. Son los moles de etileno respecto a los moles totales. Entonces me queda 2 sobre 3,125. Cero con 64, profe. ¿Cuánto? 0,64. 64. Esto, todo esto que ustedes están viendo acá, no deja de ser todo un cálculo auxiliar para colocar el dato de entrada, que esto es 0,64. Les aclaro eso porque desde mi punto de vista, y esto es algo netamente personal, yo lo único que estoy diciendo es que esta variable, que en un momento dado puede ser incógnita, antes de arrancar con mi balance de masa, yo ya lo conozco. Y automáticamente se convierte en dato. Para mí no es una restricción de equipo esta ecuación, sino es un cálculo auxiliar para llegar a este dato. Es una herramienta matemática que yo usé para empezar mi dato. Se los aclaro para el análisis de la variable. Acá le voy a poner el color rojo. Tenemos los coeficientes estequiométricos. No sé si había algún otro dato, Lucía, que te interrumpí. Si quieres seguir leyendo. No, los reactivos y productos se esquematizan. Planteé el análisis de grado de libertad del sistema descripto. Perfecto. Bueno, entonces, yo arranco con el 0,64 sin decir cuánto es el resto. Tranquilamente ustedes pueden disponer los dos datos de manera que apenas arranca el ejercicio. Entonces, el balance de masa total todavía lo desconozco. Y digo, arranco con el etileno, que es mi componente 1. Esto también lo habíamos hablado. Yo lo pongo al revés de lo que hacíamos en reciclo y purga, simplemente para que el epsilon me quede con los signos iguales al negativo de un consumo y al positivo de una generación. Necesariamente es solamente por eso que lo hago.
Y digo, lo que me va a salir de tileno por F2 va a ser igual a lo que entró menos 2 épsilon. Epsilon, ¿se acuerdan que era el grado de avance? Neto, que sería como neto global para toda la reacción. Si me paro en el etileno, esa velocidad va a ser el doble porque se consume más de etileno, o la velocidad de consumo es el doble comparado con el oxígeno. Acuérdense que esto yo lo digo en segundo año, cuando pasamos a tercer año, velocidad de reacción y grado de avance no son lo mismo. Es simplemente como para que ustedes se den cuenta. Me voy al oxígeno. Lo que me sale de oxígeno va a ser igual a lo que ingresó menos un solo epsilon. Y en F3, en el componente 3, óxido etileno, la salida, nuevamente, lo que entró es cero y me sale 2 positivo. Otra cosa que sabe pasar muchas veces en los parciales. De entrada me ponen que esto, que solamente va a salir óxido de etileno por F2 y que no salen las materias primas. Eso sería real si la conversión fuera ideal, del 100%. Todo lo que entró reacciona, se convierte y sale. Pero la realidad es que tengo oxígeno en exceso, entonces en algún momento el reactivo limitante va a hacer que me quede oxígeno dando vueltas sin reaccionar. La conversión no es del 100%, entonces parte de esto tampoco va a reaccionar. Y entonces nosotros lo ponemos también como salidas. Para el balance de masa total, recuerden que es linealmente dependiente y que nunca se cuenta. Y digo, F2 va a ser igual, todo F1, a F1, el menos 2 epsilon con el más 2 epsilon se cancelaría, menos 2. ¿Qué es lo que yo le había adelantado en un principio? Como de este lado tengo 3 moles y de este lado tengo 2 moles, en la reacción global, netamente se me están consumiendo 1 mol por unidad de tiempo, por unidad de volumen. Eso es lo que me está dando ese menos epsilon. Ese es el significado. Y esto que sale de una suma algebraica del primer año, le doy una representación física en la realidad. Bueno, restricción de composición. La sumatoria es 1 de todo lo que entró. Esta es la ecuación de la continuidad. Y de este lado también sucede lo mismo. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto en mi situación inicial que esto es 0,36? No sería una ecuación la primera, la restricción del equipo. Perfecto. ¿Se entiende? Porque cuando yo ponga mi dato acá y mi dato acá, si me voy a álgebra y geometría lineal, el determinante me queda igual a 0. Esto va a quedar linealmente dependiente. Si estuviéramos con una matriz Clausius, esto lo elimino. Me mandaron una consulta por chat. ¿Cómo? Te mandaron una consulta. En el caso de que estamos viendo. Bien. Como les digo, por eso lo puse en rojo. El balance de masa total es una suma algebraica de estas tres ecuaciones. Ya te voy a decir el puntito.
Como es una suma algebraica y se desprende de esto, significa que queda linealmente dependiente. Esta ecuación no me suma a mi sistema de ecuaciones. Es como que una ecuación media ahí fantasma. No está haciendo nada. Porque en realidad se desprende de estas tres. Estas tres son las que se cuentan y las que sí van. Vuelvo al punto. Si hago un Gauss-Jordan, si hago una determinante o lo que sea, esta ecuación volaría. Entonces no se cuenta para Javier que me está preguntando. Esta ecuación no se cuenta. Igual que en el reciclo 21. Bueno, y me estaría quedando la restricción de equipo, en donde pongo la conversión. Lucía, la conversión debería decir explícitamente en función del oxígeno o del etileno. Sí, ahí lo leo de nuevo. Dale. Han logrado una conversión del 95% del etileno. Perfecto. O sea, acá vamos a poner etileno. ¿Por qué es importante eso? Porque la definición de conversión me dice, de los moles que yo alimenté, ¿cuántos moles han reaccionado? Recuerden que no importa si hicieron mi producto deseado, que es el óxido de etileno, o si se hicieron cualquier otra cosa, porque puede haber reacciones secundarias, ¿no? Lo importante acá es saber de lo que yo alimenté, cuánto reaccionó, cuánto se convirtió en otra cosa. Entonces, los moles alimentados de etileno es F1 por X11. Y los moles reaccionados son los que se han consumido acá adentro. ¿Está bien? Como yo no tengo una F de consumo, me baso en el epsilon. Que el epsilon, habíamos dicho, que es este flujo que me está dando una idea de cuántos moles se consumen o se generan en función del tiempo y por unidad de volumen. Entonces, si yo acá ingresé con 10 y me salen 2, lo que se consumió fue 8. Partiendo de eso, yo puedo decir que si alimenté F1, X1, y me salió F2, X2, 1, esa diferencia es cuántos moles reaccioné. Cualquier duda, chicos, es el momento. ¿Y por qué digo yo que eso me lo dice Epsilon? Porque esta diferencia, si ustedes se van aquí, yo puedo decir que 2 epsilon es igual a F1, F11, menos F2, X2. Yo no tengo, este flujo es el flujo de entrada, este flujo es el flujo de salida. No tengo un flujo real de consumo, o sea, no tengo una F3 que me indique cuánto se está consumiendo acá adentro, pero eso me lo dice Epsilon. Epsilon me dice que de manera neta se está consumiendo tantos moles por hora. Como este se consume al doble de la velocidad, yo tengo 2 Epsilon, que es la diferencia. Como para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer?
Disculpe que lo haga volver, pero sí. Dice 12,5% de oxígeno en exceso. ¿Y por qué usted cuando saca la X calcula lo de etileno? ¿Me explico? Sí. Eso por dejar el machete. Vamos y lo doy vuelta. No, está perfecto el límite. No, porque no sabía si se trabajaba entonces con el limitante o... No, entonces sería 1,125 sobre 3 con... ¿Verdad? Quedó al descubierto que el profe no sabe nada, ¿eh? Y sí, 0,36. Vamos a ver, entonces. Los moles de oxígeno... A ver, los moles de oxígeno. 1,125. ¿Esto cuánto me da? 0,36. Y sin querer, mira, porque es pura suerte. Profe, yo tengo una misma duda ahí. Sí. Por ejemplo, si dijera 12,5% de exceso de etileno, tendría que al 2 sumarle el 12,5% de 2, o sea, quedaría 2,25. Claro. 2 por 2 son... Sí, está bien. Listo, gracias, profe. Porque es el 12% de ahí la importancia. 12,5% en exceso de oxígeno. El profesor, en este caso yo, siempre hay que aclararlo. Igual que la conversión, por eso que le preguntaba a Lucía. La conversión de etileno. O puede decir la conversión del reactivo limitante, o del reactivo en exceso. Por eso que para mí, matemáticamente hablando, esto no es tan difícil. El problema es la redacción. Sí, eso es lo que más me costó también en el primer parcial, entender a qué apuntaba el ejercicio. Exactamente. Después son divisiones, sumas, restas, que ustedes ya haciendo una integral triple, esto es una soncera. Pero es más la redacción por ahí el inconveniente. Bueno, entonces, volviendo un poco a la integración 2 y al balance de masa, vemos que a pesar de mi error, hay un concepto de continuidad, lo que les digo yo siempre, que la suma de las partes tiene que dar 100%, no puede dar 120. Entonces, en este caso, a pesar de equivocarme, las concentraciones me quedan lógicas y está bien. Por favor, vayan teniendo en cuenta esas cosas de decir, ver las concentraciones, ver si la sumatoria me da 1, tratar de cada tanto decir, bueno, F2 me dio 500, controlo y veo si reemplazando 500 acá y reemplazando acá la concentración dato, que la concentración dato es algo inamovible, si me da bien o no, o sea, verifico, lo voy verificando, eso es muy importante. Entonces ya tenemos las ecuaciones de balance de masa por componente, hemos tenido 3 componentes aquí, las de restricción de composición y las de el equipo, que en este caso, como estamos hablando de un reactor, es la conversión. Yo me adelanté diciendo que como no tenemos un flujo que represente, nosotros pensamos que no tenemos un flujo que represente el consumo o la generación, pero sí existe y es el epsilon. Entonces se puede reemplazar aquí. Entonces, me vuelvo a cambiar de color. Y acá puedo decir que los moles que reaccionaron fueron 2 épsilon. Son 2
sobre F1, X1. ¿Por qué hago esto? Simplemente para una cuestión de la matemática. Acá les puedo borrar, chicos, no hay problema. Sí, yo ya copié, profe, pero no sé. Sí, borra, profe, pues. Entonces, partiendo de allá, yo digo, la conversión de tileno es 2 epsilon, 1, F1. Por lo que veo, nadie me va a parar. ¿No tendrían que plantear los grados de libertad antes, profe? Exactamente. Porque para empezar a resolver tengo que saber si tengo todos los datos o no. ¿Estamos? Entonces lo vamos a hacer con total. Número de variables. Tengo 3 de este lado. Y 4 son 7. Y yo le escribo acá generalmente para no olvidarme. Este flujo, que tiene el mismo peso que esa F, que lo estamos viendo acá, que me da la idea de cuánto está generándose o consumiéndose, es también otra variable que la desconozco. Entonces en este caso tendríamos 8 variables. Hay que poner con epsilon, así no se olvide. ¿Cuántas ecuaciones? 1, 2, 3, esta no se cuenta porque es linealmente dependiente. 3 aquí, 4 y 5, si acá pusieron el dato, esta no se cuenta, y con esta serían 6. También quedan 2, los números de dimensiones. Datos, de acuerdo a mi situación inicial, el único dato es este, x1, 2, es igual a 0.36. La libertad, 1. ¿Qué me está faltando? La base cálculo, F1. ¿Está bien? S1 hace referencia a que me está faltando la base cálculo. Cuando en el parcial yo les diga, explique el resultado del grado de libertad, hace referencia a eso. Si me dice grado de libertad 2, bueno, está faltando la base cálculo y la composición de tal cosa. A eso se refiere. Entonces, suponiendo arbitrariamente una F1 de 100, ¿kilogramos hora o moles hora? Después pregunta en la B, kilogramo hora. Convendría usar kilogramo hora. Ajá. Pero hay que hacer todo en moles primero. Usas moles hora y después usas el peso molecular que te da el ejercicio. Ah, bien, bien. ¿Por qué todo en moles hora? Culpa de que el epsilon está en moles, porque me dice cuántos moles se está consumiendo o generando. Porque los coeficientes estequiométricos me hacen referencia a moles. Entonces, cuando vos te fijas acá, si yo reemplazara las unidades, esto está en mol, esto está en mol. O sea, sí o sí necesito que F1 o F2 estén en mol. Bien. Porque dependo de esta ecuación estequiométrica que es polar. Bueno, entonces reemplazo. Conversión, 0.95, ya lo sé. Epsilon desconozco. F vamos a suponer que son 100 moles. Y X11, ya lo tengo. 0.64. Si bien no está en mi situación inicial, por esta ecuación sale rápido que es 1 menos 0.34. Profe, ¿la conversión no sería dato también? Muy buena pregunta. Quiero que te pares pensando. Así.
Lo que yo propongo desde la cátedra es que esto no es una variable. Por ahí yo soy muy matemático y, bueno, pido perdón por algo ser tan estructurado. Pero pensando en álgebra, porque todo esto termina siendo álgebra, lo que yo digo que son 8 variables son estas. Estas variables que son símbolos que van a obtener algún valor, como la X, la Y y la Z en un sistema de álgebra. La conversión para mí no es una variable, sino que si yo me paro acá, es una relación entre flujos y composiciones. Es lo mismo que la fracción, cuando yo les decía, tengo un mezclador y me entra, no sé, F1, 10, y me entraba F2, agua, y en vez de decirle cuánto es F2, yo le decía, es el doble de F1. Entonces acá yo tenía un alfa que me decía que F2 sobre F1 era igual a 2, porque F2 era el doble de F1. Esta restricción yo la estoy considerando a la conversión como una restricción. Esto no es una variable que puede ir del menos infinito al más infinito y después yo le pongo como dato el 0,95, sino yo me paro desde otra perspectiva muy distinta. Digo que si yo relaciono los moles que se me consumieron acá, que es esta recta, frente a los moles que alimenté, estoy hablando de relaciones entre composiciones o flujos, esa relación está fija en mi reactor, es un parámetro de diseño. Quien diseñó este equipo, en el diseño químico, dijo que esto iba a ser un parámetro fijo, como un número Reynolds. Entonces, algo bien fijo, y da 0,95. Por eso yo no lo considero dato. Es un concepto bien, bien matemático. Si no, lo que vos tendrías que hacer es que esta variable, entre comillas, no la conozco, y después de decir 0,95 es dato, pensando que ese 0,95 me está resolviendo esa variable chi, que es conversión. No sé si me fui muy al miércoles con la filosofía o si... No, no, está claro, profe. Gracias. De nada. Bueno, si alguien tiene por ahí para hacer un cálculo, si no, yo me anoté el cero. Acá tenemos 64 por 0,95. Son 60,8. 30,4 da, profe. Dividido 30,4, ¿qué? Moles por hora. Entonces acá, de manera neta, se me están consumiendo 30,4 moles por hora, suponiendo que yo alimente 100 moles. Con este epsilon, ya me es relativamente sencillo, me meto acá, si lo empezamos a hacer. Ustedes, si yo me adelanto o hago algo que no corresponde, avísenme. F1, X1, 1, era el 64, menos 2 por 30,8, 30,4. Acá me está quedando 3,2. F2, X2, 1, 3,2 moles. Reemplace F1, X1, 1 y el epsilon. Entonces el flujo molar es ese. Flujo parcial molar. Después tengo 36 moles hora de oxígeno
menos un epsilon, 30,4, menos 5,6. ¿Y cuánto se produjo de etileno? 30,4 por 2. En total, F2 es igual a 60,8, 5,6, 3,2, 69,6. Y ahora, ¿qué decía qué era la pregunta del ejercicio? Sí, sigue ahí, Lucía, que me estaba haciendo la pregunta. Sí, aquí estoy. La B dice, calcule los kilogramos hora de óxido de etileno por cada kilogramo de etileno alimentado para el escalado de la unidad. Bueno, muy bien. ¿Por qué hago esa pregunta yo? F1 es algo que yo supuse arbitrariamente. Lucía podría haber dicho que son 500 moles hora, no hay ningún problema. Matías, que recién me habló, podría haber dicho, no, a mí me gusta poner 1000, poner 10.000. En vez de poner moles hora, podría haber puesto kilo mol hora. Entonces, la base de cálculo nosotros no la tenemos. Y esto, en una planta piloto, puede ser 100 moles hora, pero cuando me voy a la industria a gran escala, pueden ser toneladas día. ¿Bien? Entonces, no me sirve saber F2, matemáticamente hablando, sino lo que me sirve es la relación que hay entre el óxido que se me produce frente a lo que yo alimento. Entonces, no importa cuánto alimente, siempre voy a tener esa relación que si yo alimento tantos kilos, me van a salir tantos kilos de óxido de etileno. Borro acá, nuevamente. Y digo, F2, X2, 3, son 60,8 mol hora. Si esto lo multiplico por el peso molecular del óxido, ¿cuánto me queda? Es 44 con el peso molecular del óxido. No sé si lo quiere escribir. Sí, 44 con 0,526 gramos mol. ¿Gramos por mol? ¿Está bien? Entonces simplifico mol por mol. Esto me queda en gramos. Acá me quedaron que se producen 2,678 kilos hora de óxido de etileno. Me voy con F1, F1, X11. ¿Por qué no con F1 total? F1 total tiene en cuenta el oxígeno, pero ahí dice por kilo de etileno. Está bien marcado. Entonces hago 100 mol hora por 0,64, que era el etileno, por el peso molecular del etileno. ¿Cuánto queda eso? El peso molecular es 28,0532. Sí. Miércoles, fue fino el profe. Ese es el del año pasado.
1,795 kilogramos hora por hora. La solución con el 64 es la que da. ¿Estamos bien? Y entonces después la relación esta le vamos a poner alfa, que es el oxígeno, perdón, el óxido de etileno respecto al etileno. Ese alimento, estamos hablando de 2,8 y dividido por 2. Una relación de 1,53. ¿Para qué me sirve ese número? Para decir, por cada kilo de etileno que yo estoy alimentando acá, voy a obtener 1,53 veces lo que he alimentado. O sea, me va a salir 1,5 kilos de óxido etileno. Y entre muchísimos comillas podría decir que eso es rentable. Al menos, no sé si ustedes se acuerdan, porque fue hace muchos meses, en los primeros cálculos que uno hace para la base de diseño, uno de los primeros pasos era ver al menos que producimos sea mayor a las materias primas, ya sea en cantidad o en valor económico. O sea, ahí al menos ya tenemos como un saldo positivo, que por cada kilo de tierra que estamos agregando, nos están saliendo 1,53 kilos de oxígeno. Prof, ahí era 1,795, no 1,75. Cualquier cosa. 1,795. ¿Y cambiará mucho ahí el 1,53? No, tampoco cambia mucho. Bueno, estamos. Esa es otra pregunta que por ahí me suelen hacer en el chat mientras estamos en el parcial. Por ahí, para extracción líquido y líquido, sí es importante tener muchos decimales. Pero para esto, si ustedes salen del parcial y dicen, loco, ¿cómo te dio? A mí me dio 70, y el otro dice, no, a mí me dio 69,6, el tuyo está mal. No, son muy similares. Esas diferencias son por redondeo, no por otra cosa. Más o menos, ¿quieren sacarse alguna otra duda? Cosas que me salen siempre. Cuando hacen el grado de libertad, ¿le da cero o le da negativo por no contar epsilon? Recuerden que en los parciales nunca les voy a poner el grado de libertad negativo. Si le pongo grado de libertad negativo, significa que tiene múltiples soluciones. Entonces yo dependo de la suerte del estudiante, de a ver qué solución se le ocurrió a él. Yo no evalúo desempeño ingenieril ni el arte de la ingeniería, sino yo evalúo que a ver qué nos falta, que es la base. Entonces nunca debería darle una libertad negativa. Eso es importante. Bueno, no sé si alguien tiene duda de algún otro. Yo querría que haga el 7 también, si puede. Queda un rato de tiempo. Sí, son 16:40, tenemos un rato largo. Y de acá, alguien que esté copiando, lo dejo un ratito más. Aprovecho antes de pasarme el otro. Mientras alguien, si a alguien le hace falta seguir copiando, porque como no estoy grabando nada. ¿No? Si esto fuera estequiométrico, si en vez de en el parcial, en vez de decir me entra con un exceso de tanto, me dice relación estequiométrica, acá es más o menos lo mismo, yo tendría 2 de etileno y 1 de oxígeno. De acuerdo a esto. Entonces rápidamente puedo decir que acabo de tener un 66 periódico.
1:033 periódico. ¿Está bien? Simplemente porque 1 dividido 3 o 2 dividido 3. Después esto tiene que ver netamente, acá es otro el problema. Yo puse 95% en función del etileno. Si ese 95% fuera en función del oxígeno, acá la bocha me cambia. De hecho, miren esto, el oxígeno es el reactivo que está en exceso. Si yo hago que se consuma el 95% del oxígeno, que sería casi el 100%, ¿está bien? Muy cercano al 100%, es probable que antes de llegar a ese 95% yo me quede sin etileno. Matemáticamente se va a poder resolver, pero en algún momento F2X2, que es la corriente que sale de oxígeno, me puede quedar negativa, o la corriente de etileno me puede quedar negativa. ¿Por qué me queda negativa? Porque de este lado, matemáticamente hablando, consumí más que lo que la física me deja. De ahí que insisto mucho en que hagan estas verificaciones. Por ejemplo, F1 era 100. Si yo hago 100 menos epsilon, que estaba por acá epsilon, bueno, lo borré, 60,8, no, miento, era 30,4, F2 es la diferencia. Verifico con los balances de masa por componente que esto sea real. Si no me da lo mismo, o hay algo mal en los datos, o probablemente en vez de ser menos epsilon sea más epsilon o sea menos 2 epsilon. Esas son varias cosas que me surgen en parciales anteriores. Profe, ¿cómo aplicaría así los datos de la relación estequiométrica? Porque yo vi cómo lo explicó en el video, pero no me quedó claro cómo aplicarlo después a un ejercicio. ¿Qué relación, disculpa? Allá arriba, que escribió recién. Si fuera una relación estequiométrica, en vez de, ¿te acordás que hace un ratito hicimos una suma? Sí. Donde dijimos, tengo, si fuera una situación teórica, tengo 2 moles de etileno más 1 de oxígeno, son 3 totales. 3 moles totales. 1 mol de oxígeno dividido esos 3 totales, la concentración es 0,333 periódicos. Si fuera estequiométrico. Si fuera el requerimiento teórico de la reacción. Y lo pediría así, como una relación estequiométrica, digamos. Claro. En una planta en Mendoza se quiere producir etanol y para eso necesito etano y agua. Estoy inventando. Ingresan ambas corrientes en una relación estequiométrica de acuerdo a la siguiente ecuación y les pongo ahí la reacción. Bien. Recuerden que yo nunca los voy a dar la ecuación balanceada. Ese es un error gigante. Yo esto nunca lo voy a balancear. Si ustedes no lo balancean, después les va a faltar el 2 acá, el 2 acá y... Y hacia abajo les va a dar cualquier cosa. Eso también es muy importante y muy recurrente en los parciales. Bueno, gente, pasamos al 7. Lucía, ¿te molesta que...? No tengo que ver con problema. El 7 creo que sí lo tengo en machete, porque es de la guía, el otro es el parcial de lo que pasa. Vaya encantándome qué dice el caso. Bueno, en la coloración del etileno para producir dicloroetano, la conversión del etileno se reporta igual al 99%. Bueno, vamos de paso. Entonces la conversión
que yo lo considero como una restricción de equipo, por eso ahí lo pongo como si fuera un alfa o beta. Mi letra griega chi, conversión 0,99. ¿En función de qué? De dinero. ¿Puede ser? La conversión del etileno. Sí, por favor. En dicho proceso sucede una reacción secundaria, en la que se produce tricloroetano. Si se producen 94 moles de DCE por cada 100 moles de etileno que han reaccionado, ¿sigo? Vamos a escribir la reacción. Acá tenemos el etileno que reacciona con cloro. Y me da el dicloroetano. Pero además hay otra, ¿puede ser? El dicloroetano también reacciona con cloro. Me da el tricloro, llámese cloroformo, y el ácido clorhídrico. Seguí, por favor. Si se producen 94 moles de dicloroetano por cada 100 moles de etileno que han reaccionado, calcular selectividad y rendimiento global basado en el etileno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lucía. Entonces vamos a empezar con los componentes, porque en este caso son un montón. Yo los pongo generalmente en orden que van apareciendo en la reacción, pero eso, como saben, es algo completamente arbitrario. Tenemos el etileno, el cloro, si ustedes se fijan, etileno, cloro. Lo resumo así, dicloroetano. Tricloroetano. Y el ácido clorhídrico. Que simplemente se desprende de acá. No sé si ya empezó a tener algo de orgánica, pero el cloro acá se intenta meter en esta unión. Me libera un hidrógeno, es el hidrógeno que se ve ahí, y el cloro al meterse, como está en fase gaseosa, y esta molécula queda en fase líquida, al romperse el enlace, el cloro que me queda libre se me va hacia el ácido. Arrancamos con el balance de masa por componente. Esto lo voy a borrar, así nos genera confusión. Y este lo vamos a hacer un poquito más. Curiosidades. Acá va a haber un epsilon 1 y un epsilon 2, haciendo referencia a la reacción de mi producto de interés y a esta reacción secundaria que, si bien me genera productos que no son deseados y están sucediendo en este momento. Sale F2. ¿Y con qué arranco? Con el etileno. ¿Cuánto etileno sale por F2? Lo que entró. Menos este que se me está consumiendo acá. Hablando de epsilon 1. Y si ustedes se fijan, no hay más etileno. ¿Está bien? Estas dos reacciones se las da el profe, así que no tienen que ser expertos en orgánica. Segundo componente,
cloro. El cloro es una molécula ya muy conocida por ustedes. Está reaccionando como, como reactivo en ambas ecuaciones, o en ambas cinéticas. Entonces lo que sale de cloro por acá va a ser igual a lo que entró por F1 menos lo que se consume en la primera reacción menos lo que se consume en la segunda reacción. Nuevamente nadie me para. ¿Me ha faltado algo a mí antes o no? No faltó verificar si está balanceada las ecuaciones. Perfecto. Pablo está afiladísimo para el pase. Me fijo fundamentales. Acá tengo dos cloros. Esta está dos carbón y cuatro hidrógeno. Y eso está perfecto. Me voy al de abajo. Acá tengo 2 y 2 son 4 cloros, y de este lado tengo 4. Ya tengo 2 carbón, de este lado tengo 2 carbones, y 4 hidrógenos, 4. Para mi sorpresa, ya estaba perfectamente balanceado. Bueno, datos. Por lo pronto yo no puse ninguno y tampoco escuché alguno porque eran todos como relaciones que me comentaba recién la compañera. Claro, esa era mi duda. Si usar o no esos, esa relación de moles como dato o no. Dale. Entonces, terminamos aquí. El dicloro se me está produciendo acá, pero al mismo tiempo se está consumiendo en esta ecuación. Entonces, siempre la misma lógica. Fíjense que yo por ahí no hablo mucho diciendo F1, X1, sino digo, lo que entra de dicloroetano, en este caso cero, porque no está entrando nada por F1, más lo que se produce por la primera, menos lo que se consume en la segunda. Me trato de despegar del símbolo y le doy un cuerpo, una realidad física. Me parezco más astrólogo que profesor de oración. Me voy a X2-4. El tricloroetano o el cloroformo. El cloroformo se me está formando únicamente en la segunda reacción y es algo que no es deseado. Miren cómo voy jugando. Estos que ya son productos, empiezo a ver que son cero en su alimentación y que aparecen en algunas sí y en algunas no. Espero que lo vayan bien. De hecho, ya te he hecho a propósito este ejercicio en la guía. Y acá pasa lo mismo. Y en iguales cantidades se produce tanto el ácido clorhídrico como el cloroformo. ¿Sí? La sumatoria acá me va a dar un 1. No sabemos cuánto hay en cada lugar, pero la sumatoria es 1. Y la sumatoria a la salida también debe ser el 100% o 1 en su. En su forma de fracción. ¿Estamos? Me voy a la restricción de equipo. Primera restricción de equipo, la conversión. Conversión que tengo en base al etileno. Entonces, de la misma forma que poníamos alfa en su momento, ahora voy a poner la letra chi para el etileno. Acá se lo puse como PET y acá se para
hacer referencia en el juicio. Y digo, lo que entró de etileno menos lo que va a salir por F2 me da una idea de cuánto reaccionó, cuánto se convirtió respecto a lo que alimentó. ¿Cuánto porcentaje reacciona respecto a lo alimentado? Y eso es igual al 0,99. O sea, si yo tapo acá, ustedes se fijan que flujo, composición, la restricción de equipo, ¿bien? Restricción de equipo, es la relación que me está indicando entre flujo y composición. ¿Y cómo ponemos eso del 94%? ¿Se acuerdan que nosotros vimos algo así como selectividad y rendimiento? Lo voy a poner como otra ecuación más. Chicos, si yo escribo acá, ¿se lee? Sí. Sí. Voy a poner selectividad. Algunos también le hacen una rayita como para... No sé, para que quede cheto, porque yo no la entiendo, pero selectividad. ¿Y me lo podrías leer de vuelta? Sí. ¿Para se qué? Producen 94 moles de sí. DCE por cada 100 moles de etileno que han reaccionado. Calcular selectividad. ¿Por cada 100? Bien. 100 moles de etileno que han reaccionado. Les quiero traducir eso. ¿Sería ese F1X11 menos F2X21? Ahí lo quiero traducir. La selectividad es cuántos moles de A, que es mi reactivo, se han ido a P producto respecto a los moles que reaccionan. Eso es selectividad. Moles de A que se han ido al producto P. Dice C, producto P, yo alimenté tantos kilomoles o kilogramos, si es masa o molar, de etileno, y quiero saber cuánto dicloro se me formó, o saber cuánto cloroformo se me formó, o cuánto ácido clorhídrico se me formó. Entonces esta P puede ser cualquiera de estos tres, ¿no? Por eso que lo pongo así de manera más global. Y eso es la selectividad. Mi reactor, yo pongo materia prima, esa materia prima prefiere seleccionarse hacia un lado o hacia otro. Está claro que desde el lado de la ingeniería química, nosotros siempre vamos a preferir que se produzca más cantidad de mi sustancia de interés que de su producto, que puede tener un valor económico, pero que no son... en mi principal actividad manufacturera. ¿Se entiende esa definición? Entonces voy a ver, ¿cuántos moles de dicloroetano se han formado? 94 moles. ¿Esto a qué me está haciendo referencia? A F2X23. Por eso que le digo de como de traducir esa restricción en mi balance de masa. La cantidad de dicloroetano que me va a salir son 94 moles respecto a 100 para hacer la fracción. De mi 100%, 94 van a ir a dicloroetano
y el otro, los otros 6 moles, van a producirme, como esto está en igual cantidad de moles, serán 3 de cloroformo, 3 de ácido clorhídrico. Yo ahí me estoy adelantando porque más o menos me voy dando cuenta, pero como acá las relaciones 1-1, como en química general, entonces si 94, de 100 que han reaccionado, 94 se fueron acá, entonces tendré 3 y 3, así, a ojímetro, ¿no? Moles de dicloroetano, y ahora, moles de etileno, alimenté F1, X11. Pero la selectividad me habla de reaccionar. Y yo sé que de los que alimenté, solamente el 99% reaccionó y hay un 1% por ahí que no reacciona. Entonces, moles producidos o moles de etileno que se han convertido en dicloroetano, moles de etileno que se han convertido en dicloroetano respecto a los moles que reaccionan. ¿Se entiende esa relación? Si no, lo vuelvo a repetir. Profe, ¿y acá no tenemos en cuenta los moles de dicloroetano que se transforman en cloroformo? Porque, digamos, al salir del reactor no los podemos contar como un producto, porque se transformaron en un producto secundario. Claro, vos vas a tener, no sé si me explico. ¿Cómo te lo puedo hacer de manera sencilla? Háganme esta realidad. Desde el 100%, ¿cuánto? Haceme 100% dividido en 99. O luego yo acá con esto. Yo lo mando de ejemplo. 101,01. Como F1, yo no la tengo definida hasta lo que entiendo. F1 puede ser cualquier cosa. Así que va a ser cualquier cosa, no importa cuánto, que multiplicado por la concentración de tal etileno me dé 101 moles. O sea, entraron 101 moles de etileno. Yo para contestarle, perdón, me acerqué tanto, a Francol. Vamos a suponer que entraron 101 moles de etileno, o sea, F1, X1. De esos 101 moles, un mol no reacciona. O sea, va a estar representado ese 1 mol que no reaccionó en F2, X2, 1. Para ponerlo en números reales. Eso es lo que no reacciona. Del resto, que serían 100 moles, de esos 100 moles, 94 dieron dicloroetano. Me están sobrando 6. De esos 6, yo quiero creer que 3 me producen dicloro, tricloro o cloroformo y ácido clorhídrico los otros 3. ¿Qué va a estar representado? Los 94 moles acá, los 3 acá. Y los 3 moles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que me está diciendo la selectividad. La selectividad me está diciendo, de los que reaccionan, 94 se me van y se me producen dicloroetano. De los que reaccionan, pero acá no han reaccionado el 100%, reaccionó el 99%. Entonces, ese 1% que quedó dando vuelta por ahí, sale puro, sale de etileno así, materia prima sin reaccionar, F2, X2, 1. Los otros 94 se me van acá y el resto que salió 6,
se me distribuyen equitativamente porque acá tengo una relación estequiométrica de 1 a 1. Lo mismo pasa con el dicloroetano. Yo digo que 94 que se consumieron me generan 94 de dicloroetano porque tengo 1 a 1. Química general. Cuando poníamos acá la X y queríamos saber con la reglita de 3 cuánto se consumió, cuánto se generó. Si acá yo tuviera números estequiométricos, un 2, un 3, bueno, ahí va a ser diferente. Eso, por favor, no quiero que se malinterprete. Pero más o menos van siguiendo cuál es la idea. La selectividad me está diciendo cuántos moles se me van a ir a un determinado producto respecto a los moles que han reaccionado. La conversión es alimentado, la selectividad es reaccionar. Se pone con color, así que... Profe, una pregunta. Sí. Esos moles que han reaccionado, que decís, ¿es de un determinado compuesto o en general, o sea, el total de los moles que han reaccionado? No, de una base. Por eso que yo insisto, son conversión de etileno, selectividad del etileno. Ah, bien, gracias. Por eso que ponemos F1, X11 y no ponemos F1 total. En base a un compuesto independiente. ¿Está bien? Bueno, yo sigo hacia adelante para ver ahora sí los grados de libertad. Entonces tenemos 3 acá, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 variables contando epsilon 1 y epsilon 2. ¿Cuántas ecuaciones? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 9 ecuaciones. Aprovecho. El rojo me está dejando de andar. Cambiarle ahí la tinta. F2 es igual a F1. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el caso de esos dos que tenemos en el del X24 y X25, ¿no deberían, en las ecuaciones, no deberían ser linealmente dependientes porque comparten el mismo E? O sea, ¿serían el mismo resultado los dos? Vos decís esta y esta. Sí. Claro. Apenas vos pongas un dato, muy probablemente eso sí ocurra. Por eso que yo, si llego acá y mi grado de libertad me da negativo, muy probablemente esté el error ahí. Como en el ejercicio que yo les escribí en MATCAD, en donde veíamos que culpa de tener varios datos, automáticamente los balances de masa por componente me empezaban a quedar linealmente dependientes. Yo si agrego un dato acá, culpa de lo que me decís, que son muy parecidas las ecuaciones, muy rápidamente es probable que encuentre linealidades. Como yo todavía no tengo datos de este lado, y el grado de libertad todavía no me dio negativo, y digo todavía, por eso que lo dejé ahí. Si me llega a dar negativo, Pedro, puede ser una fuente de errores. Así que está muy buena la pregunta porque
Si me da el grado de libertad negativo, puedo llegar a tener ahí una linealidad. Entonces me voy. Número de dimensiones 2 y datos, desde mi punto de vista, son 0. Porque me dice, esto es 99, y me dice que esto, yo no lo escribí acá, pero sería 0,90. Cualquier duda, ustedes díganme. Para mí, esto es una restricción de equipo, esto es una restricción de equipo. F1 sobre F4 es igual a 2, significa que F4 es el doble, perdón, que F1 es el doble de F4. Para reciclos y purgas. Acá está un poquito más enquilombado, pero sigue siendo una relación entre flujos y composiciones para este reactor particular. Este reactor lo han diseñado de forma tal que no importa cuánta F1 ingrese o cuánta F2 salga, voy a tener esta relación de parámetro de diseño. Es algo que hizo el ingeniero cuando lo diseñó. Entonces, el grado de libertad 2, aparentemente no tengo ninguna linealidad ahí. Voy de vuelta con la pregunta que hizo Pedro. Si tuviera más datos, rápidamente estos datos en las X me va a ocasionar linealidades en estas balances de composición, como vimos en la clase anterior en las vacaciones. Y de acá, lo que a mí me están preguntando es rendimiento. Que de vuelta la doble línea de bibliografía. Yo digo 94 moles de dicloroetano. Me hacen 100 moles consumido o reaccionados. Es lo mismo. Por 99 moles consumidos. ¿Se simplifica? 100 alimentados ahí me queda que el rendimiento es del 93,06%. ¿Qué quiero decir con esto? Que del 100% que reaccionó, 94 van a ser dicloroetano, el otro 6% se me va a distribuir entre ácido y cloroformo. Eso que estoy diciendo acá, esta primera parte. Pero de esos que son reaccionados, no son el 100%, porque en realidad eso representa el 99%. De ahí, ¿qué me quiere decir? Que de los 100% que alimente, el 93,06% me va a hacer dicloroetano. ¿Por qué acá no sigo resolviendo? Porque el oligarca me dio 2. Significa que por más que ponga una base de cálculo, voy a seguir teniendo por allí alguna dificultad a la hora de hacer el ejercicio. Pero quien se quiera animar, no hay problema, deberíamos hacer la misma mecánica. A partir de esta ecuación, yo puedo decir que el 0,99
es igual a epsilon sobre F1 X1. ¿Está bien? Se los dejo como desafío si quieren. Generalmente yo no tomo selectividad o rendimiento en un parcial, tal vez en un final sí, pero en un parcial no. ¿Cómo sería la herramienta justa? Yo no sé la conversión, o sea, ¿por qué grado de libertad 2? Me da grado de libertad 2, perdón, me estoy mareando por ahí. Quiero poner las palabras más adecuadas. A mí, el grado de libertad 2 es, porque no tengo la base de cálculo, no sé si estoy hablando de este reactor para una capacidad de 500 kilos por hora, o de 4 toneladas por hora, o de 100 litros por segundo. Entonces, no tengo base de cálculo. Y lo otro que no sé es, ¿en qué relación voy a poner mi alimentación? Ya sea estequiométrica, como vimos recién, o si va a haber algún exceso de alguno de los dos componentes. Una forma, como sabíamos hacer por ahí para la ecuación de la parábola y algunas otras ecuaciones, es que si yo tenía, quiero ver si me sale, pero si yo tenía algo así como A por X al cuadrado menos B, una cosa así, vamos a suponer, y no me, por alguna razón, yo lo que podía hacer era mantener esa y poner una X grandota, no sé si me entiendo lo que estoy diciendo, estoy tratando de simplificar. Yo que tengo dos variables que desconozco y digo automáticamente que esto lo transformo de esta forma y disminuyo uno las variables desconocidas. Esto creo, si no me equivoco, que se hacía algo parecido, porque lo aprendí hace 1000 años, no me lo acuerdo básicamente, pero se hacía algo parecido para el tema de parábolas y circunferencias. Uno podría decir, esto es igual a epsilon F minúscula, X11, haciendo referencia al flujo de etileno. Entonces, en vez de suponer F1 100 moles por hora, que no lo vamos a saber cuántos son de etileno y cuántos son de cloro, puedo decir de ahí que esto yo lo tomo en un final y no tanto en un parcial, porque si no me desaprueba mi curso. Puedo suponer F111 es 100 moles por hora. Y a partir de ahí empezar a resolver. Si me voy a la deselectividad, digo F1, X11, 0,99, con F2, X23, 0,94. Y ahí acá me queda que F2, F2, 3 es igual a 0,94 por 100 moles hora, porque estoy contando toda esta parte, por 99. Entonces, F2, F2, 3. Es igual al número que les pasa recién.
29,06 moles. ¿Cuántos moles se produjeron de dicloroetano? 93,06 moles hora. ¿Por qué? Porque de 100 que han reaccionado, se me generan 94, como no me reaccionaron 100, sino que me reaccionaron 99, el 94% de 99, esto es, reaccionaron 99 moles, el 94% de eso es 93,06. Esa es una forma de hacer, para evitarme este Oliver 2. Me fui mucho. No sé si quedó algún sobrevivido. Acá me pregunta, hace como 2 horas, Agustín me preguntó si hay más ejercicios. Yo les recomiendo el libro que está en la bibliografía, el segundo libro, La planificación académica. Ustedes fíjense, están toda la disposición de las clases, las unidades que vemos, y abajo dice bibliografía. El segundo libro es un libro de todo ejercicios prácticos. Lo malo es que el planteo de análisis de Libertad lo hacen como en físico-química el año que viene, que es un poco teniendo algunos conceptos de fases, si son soluciones homogéneas, heterogéneas, presión y temperatura. Y como nosotros no vemos temperatura y presión, porque eso es integración 3, yo el planteo de análisis de Libertad lo hago de esta forma más de álgebra. Y el autor del libro lo plantea más desde el lado de físico-química. Entonces eso es lo único diferente. Pero pueden sacar ejercicio de ahí y ver los resultados y chao. Más allá de cómo lo resuelvan matemáticamente hablando, el resultado debería ser el mismo. Gente, ¿hay alguien del otro lado? Sí, profe, acá Lucía. Vamos, muchas gracias, yo no tengo ninguna otra duda. Bueno, espero no haberlos embolado con esto, pero recuerden que tal vez para un puntito más de promoción, pero no soy de tomar así algo tan fino. Que si ustedes se fijan, no es tan complicado. En realidad lo único que hice es a F1, X11, la reemplacé por el flujo parcial y ahí automáticamente me independicé de una variable. Reduje el grado de libertad uno menos. Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de este ejercicio que hay una reacción y después con uno de los productos de esa reacción ocurre otra reacción, ¿no se puede plantear como unos reactores en serie? ¿O no? Pues como medio complicársela. Por los datos que vos tenés, se podría hacer. Porque sin querer, vos tenés datos de selectividad acá y tenés datos de conversión acá. Se podría hacer porque tenés el primero. Entonces vas a poder resolver todo el primero y vas a tener una F2 ficticia de salida de dicloroetano, y de ahí te vas a poder ir al otro reactor. En donde en el otro reactor el Oliver te ha dado como 5, como menos, porque no tenés ningún dato. Pero sí, se podría. Muchas gracias, profe. Yo no lo he hecho, pero sí sé de muchos casos que sí. De hecho, en integración 3 se hace bastante seguido. O sea, lo he hecho yo como alumno, ¿no? Pero hace mucho que no lo hago para los estudiantes en general. Pero sí, creo que sí se puede. Lo único malo es cuando vos tenés datos de selectividad, ponele del cloroformo. Ahí se te va esta ecuación, porque el cloroformo no sería parte de este reactor, de este sistema reactor 1, sería del sistema reactor 2.
Y bueno, y ahí sí se te despoja toda la ecuación. O sea, no, no. Pero de ahí en más no era. Acá hay otra pregunta, dice Vanessa. En ejercicio 12, ¿cómo se explicaría por qué se consume más compuesto B? Bueno, me voy al ejercicio. Estamos sacando dudas, así que quien se quiera quedar, se queda. Y no hay obligaciones, porque sé que yo que siempre termino invadiendo un par de minutos de otra cátedra. Chao, profe, le agradezco por resolver los ejercicios. No, por favor, estamos para eso, Lucía. Igual que Roberto también se conectó, porque este parcial es más teórico que práctico, así que cualquier duda también le pueden preguntar a él, estamos. Yo ya estoy viendo de poner en el celular de integración a todos, que ese siempre tardamos en contestar. Bueno, después voy a tener que ir por. Esperen, ya han hecho un par de capturas de pantalla, bueno. Para irme al otro. Porque en este ejercicio lo que pasa es lo que veníamos hablando recién de darle valor numérico a la cosa. Bueno, hay una reacción A más B igual a C, sin entrar en detalle. Se alimentan 500 moles hora, entonces ya sé cuánto es F1, ya tengo la base de cálculo. Y me dice que A va a ser 0,55 y el resto B. Cuando a mí me dice el resto, yo no lo pongo. Por odioso, nomás por ser estructurado y hacer bien la diferenciación entre uno y otro. Pero no es nada más que por eso. Quien lo quiere poner como situación inicial, siempre y cuando respete las ecuaciones, entonces vamos a poner acá epsilon para no olvidarme que es como otra variable más. Total, no sé por componente. Ahí digo lo que vamos a copiar acá, si vamos rápido. Lo que sale del compuesto A, que no lo tengo identificado. Menos epsilon. Después lo que sale del compuesto B. También menos epsilon. Y el compuesto C, que es el producto, va a tener cero en la alimentación más epsilon. Entonces, si me voy al total, F2, F1, menos epsilon. Tengo 2 moles de este lado, tengo 1 solo de esto, hay un consumo neto de 1 mol por unidad de tiempo, por unidad de volumen. La sumatoria, porque yo no puse el 45% del uno, y del otro lado, la suma de todas las partes me tiene que dar ese 100%. Si me da más de 100%, estoy metiendo moco en alguna parte. Se puede ir controlando y verificando. Y me dice, si me puede leer Vanessa, la conversión del 75.
Ah, no, dice que subiendo la conversión de A es del... Vamos a suponer que la conversión de A es del 85. Acá vamos a poner A. Vamos a decir que A es 85. Quitamos... Me paro ahí. Entonces veo, tengo variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecuaciones 3, 4, 5, 6. Me quedan dos reacciones. Datos tengo 2. La libertad 0, lo puedo hacer perfectamente. Si me paro acá. No le presten atención. 0,85 partiendo en esta es igual F1 F11 500 moles por hora por 0,55. ¿Por qué? Porque CF1, CX11, pero no CF2. Entonces, recuerden que esto lo puedo reemplazar acá, me queda epsilon positivo. O sea, lo saqué de acá. Epsilon es igual a F1, F11, menos. Esto me queda que epsilon igual a 233,75 kilovolts. Totalmente definida. Y digo. F1 es 500 menos epsilon 223 por 73. Entonces acá puedo sacar que F2 es igual a 266,25 kilomoles. ¿Sí? Si yo me paro acá, F2, 266. Me va a quedar 41,25 moles por. Si me paro en este, F2, X2, va a ser F1 por el 0,45. Vamos a escribir acá. Así ustedes lo tratan en el like. 0,45 menos epsilon, que era 233. Si nos fijamos, 500 por 0,45 me da 225 menos 235. Me quedo negativo. No sé si se logra ver toda la pantalla, si no lo traigo. Usted puede pasarme a eso. La pregunta dice, ¿cómo se explicaría que se consume más compuesto B? Cambiando de un porcentaje a otro, y es por lo siguiente. A y B están
de manera equilibrada. O sea, en una relación 1-1, cada mol que se consume de A necesita que sí o sí se consuma una de B para producir C, el compuesto final deseado, el producto final deseado. Entonces, si yo tengo 55 por 500, a mí me estaría entrando aquí 200, me están entrando 275 moles de A y me están entrando 225 de B. Para que se me consuman. De química general. Si yo no quiero que se me consuma el 85% de A, o sea, los 275, necesito 275 moles de B. Pero de B me han entrado solamente 225. Es decir, que para llegar hasta esta conversión, antes de lograr la conversión del 85% de A, en el camino me quedé sin B. Por eso que matemáticamente hablando, me quedaron, si yo lograra convertir todos esos A, me quedarían debiendo 8,75 kilomoles de B. ¿Qué significa? De otra forma, hablando de otra forma, este reactor, alimentándolo de esta forma, nunca llegaría al 85%. Porque en realidad llegaría a consumir los 233,75 y después la reacción se para porque me quedé sin reactivo. O sea, la reacción no continúa. Si yo en cambio quiero consumir el 75% de A, necesito 206,25 moles de B. En este caso, que era el inciso A de la, del enunciado, en este caso sí llego a completar. Porque como yo me entro al 225, sí llego a completar ese requerimiento del 75% de conversión, ese parámetro de inciso. Este no se logra nunca. De ahí es por qué se consume más uno que otro. Bueno, ahí Soto se retiró, le mando saludos. Vanessa, me contestaste, está muy bien. No sé si alguna otra persona. Si no, estamos justo en hora con las 17:40. Profe, yo tengo una consulta muy, muy rápida justo con este ejercicio. No, no hay problema, yo me puedo quedar hasta las 7 de tarde si quieren. El tema es que no les invada otra cátedra. Claro, no, recién tenemos clase a las 6, así que tampoco lo voy a sacar. Mi consulta es sobre este ejercicio, sí. Que, bueno, en el apartado A, que dice que hay que, establecer las ecuaciones y ver el grado de libertad. Pero mi duda es con respecto a epsilon y el tema de las concentraciones. Sí. Siendo que las concentraciones son 0,55 y 0,45, ¿no me cambiaría el epsilon en las ecuaciones de balance de masa por componente? O sea, ¿mi epsilon en la balance de masa del segundo componente no debería ser un poco menor? No, porque vos...
A ver, no sé si... Lo que te puedo decir es lo siguiente. El valor numérico de epsilon sí te va a modificar cambiándolas aquí las concentraciones. ¿Está bien? Ahora, si vos la concentración te pones el 0,45 acá, lo único que hace es que esta ecuación se va a... Entonces, si agrego un dato acá, esta ecuación deja de tener sentido. Tendré... Qué lástima que el rojo se me murió. Tendré las mismas 8, acá tendré 5, y en datos, en vez de tener 2, voy a tener 3. Pero en términos numéricos, el grado de libertad sigue siendo 0. Eso por un lado. Por el otro lado, epsilon, lo único que me está diciendo es que acá hay un flujo de moles que se están consumiendo o moles que se están generando. Este es como un flujo que se va para allá o para acá. Como para equilibrarme en los moles que hay de un lado y del otro. Como que esa es la función que tiene, matemáticamente hablando, el epsilon. Me da una idea de este flujo que se está consumiendo o generando en función del tiempo, por eso moles hora, y en función de las unidades de moles. Si la concentración acá me cambia, el resultado de que se va a consumir menos o se va a generar menos de acuerdo a cómo cambian estas concentraciones. Y por ende, el epsilon también va a cambiar, pero va a cambiar su valor numérico. O sea, cuando yo lo despeje de las ecuaciones, epsilon en vez de darme 233 me dará 200, me dará 150. De hecho, en el ejercicio A, esto en vez de ser 0,85 es 0,75. Entonces epsilon me cambia, me da 206. Pero al nivel de ecuaciones, acá el epsilon sigue siendo el mismo. Claro. No, mi duda iba también de mano porque justamente en ejercicio A no aclara si hay una conversión del 100%, 90%, nada. Entonces uno supone, bueno, supongamos que hay una conversión del 100%, entonces los componentes X2U y X2O deberían... Debería decir explícitamente que la conversión es... A ver, ya. En el ejercicio B dice, evalúe la composición de la corriente de salida sabiendo que la conversión es del 75. Claro, eso nada más del ejercicio A, pero bueno, se ve que la A era sin resolver las ecuaciones, y bueno, yo empecé a resolver las ecuaciones sin ganar. Ejercicio. Total. Ah, ya sé a qué te está... Ya entendí. Bien. Es una... Tómalo como que es una mala redacción. El ejercicio A es analizar los grados de libertad suponiendo esa conversión del 75. O sea, esta ecuación tiene que estar. Ah, bien. O sea, bien, el ejercicio A que dice efectúe el balance masa y análisis de grado de libertad es con una conversión del 75. Viste que yo siempre pongo, en el A dice rotule el diagrama de flujo y haga el análisis de hidrolibertad. El B, ¿cuánto es la concentración en la salida del reactor? El C es cuánto es la relación entre el óxido de etileno frente al etileno alimentado. Ahí está, buenísimo. No, justamente... Yo pensé que el ejercicio A tenía que resolverlo. Y no podía resolverlo, se me quemaban un poco los papeles. Bueno, está ahí está. Muchas gracias. Sí, pero es un error de redacción. Insisto en el parcial, cosas de redacción, a viva voz, sin necesidad del chat de por medio, se pueden preguntar. Igual que como si estuviéramos en clase, en el aula. Buenísimo, bro. Muchas gracias.
Gente, yo me quedo en la reunión un ratito más. Quien tenga cualquier duda, meta grito. Bueno, ahí se van despidiendo. Muchas gracias para todas y todos. Insisto, cualquier duda que quede colgada o cuando van repasando, si les surge algo nuevo, mandan mail, no hay drama. Y nos estamos viendo el próximo lunes. Buen fin de para todos. Chau, chau. Chau, profe. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Pedro.